¿Y ahora qué pasa? Y es lo que hay, mirá. Cuatro, no, cuatro artistas muy buenos. Y un señor que se dedica a esto, cuyo ranking de los comunicadores del país es variable como los 40 principales. Pocas nueces. Según informa Diario El País, se estima que hay unos 70.000 niños con altas habilidades. O sea, niños superdotados en nuestro país. Y que solo muy pocos están identificados, ¿eh? La mayoría de ellos pasan desapercibidos, pero el promedio indica que en cada escuela al menos hubo y hay dos en cada aula. Entonces capaz que yo soy superdotado. Siempre nos pareció un mito eso del superdotado, y ahora nos enteramos que hay dos por clase clavado. Los padres se desesperan y pasan la noche en vilo, hasta que un día descubren que el pibe sabe los kilos. Unos parecen inquietos y otros parecen callados, y cuando van al recreo no se anotan pa'l picado. De cualquier tema, aunque no lean ni un diario, te saben varios idiomas y todos los dinosaurios. ¿Los dinosaurios? A ver, agüita ahí. Broncosaurio, esterosaurio, velociraptor, tiranosaurio rex, cleptodonte, triceroraptos, arriba del tridente, hiposaurio, huestezón, Godzilla y Barney. Yo quiero esa inteligencia, quiero ser superdotado. Aprovechar mi intelecto para no vivir ocupado, hacer que laburen otros, pasarme todo el día echado. ¿Vos sabés que yo siempre sospeché, siempre intuí que yo era algo medio parecido a un superdotado? ¿En serio? Lo intuí, vos sabés que siempre tuve como esa sensación, ¿no? A ver, por ejemplo, Aníbal, poneme una prueba la que vos quieras, dale. ¿Cualquier prueba que se me ocurra? La que vos quieras, dale. ¿Para dale su intelecto? Sí, señor. Déjeme pensar que... Ponemos una prueba. Tengo cinco pollitos metidos en el ropero. Bien. ¿Cuántos pollitos hay en el ropero? Cinco, me dijo. Sí. Metidos en el ropero. Hasta. Vamos, Astur. Usted puede. Cinco pollitos metidos en un ropero. Déjame pensarlo un poquito, por favor. Bueno, déjame pensarlo. Astur, un poquito. Vamos a hacer una cosa. Vos pensala y mientras me tiran una a mí. Porque yo sí siempre tuve la sensación de que soy superdotado. Bueno, a ver. Pero me agrandado. A ver si podés me armar en menos de 10 segundos el cubo mágico. A ver, así. Desarmado. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Bien! Yo quiero esa inteligencia, quiero ser de los mejores. Le das un cubo deshecho y te lo arma por colores. Le das un cubo deshecho y te lo arma por colores. Póngale la rubric, maestro. Bueno, me toca a mí. Yo también siempre sentí que soy superdotado. ¿En serio? Un superdotado de la música. ¡No! ¿En serio? Siempre lo intuimos. A ver, escuchá esto. ¿Qué nota es? A ver. Ahora de vuelta, por favor. Do sostenido menor 7 disminuido en 11. Sin temor a equivocarme. ¡Bien! Y eso que de chico me diagnosticaron distracción aguda con trastorno y déficit atencional en los dictados e imposibilidad de detectar esdrújulas sin importar si terminan en N, S o verbo. Yo quiero esa inteligencia que nadie se le asemeja. Vos le tiras cualquier ruido y te lo saca de oreja. Vos le tiras cualquier ruido y te lo saca de oreja. Yo me copé un poco con el juego. Yo también creo que soy superdotado. Muchachos, háganme la prueba que quieran. Usted, Astur, ¿cómo va con el tema de los pollitos? Me dijiste cinco, ¿no?
5 pollitos. ¿Estás seguro que tiene solución? ¿Tiene solución? Metidos en un ropero. No entiendo. Metidos. 5. Me estás diciendo 5 en un ropero. Son 5. ¿Cuántos me quedan? Astur, metidos en un ropero. Bueno, vos seguíla practicando, Astur. Aníbal, yo te hago la prueba a ver si sos tan inteligente, a ver si podés decir esto. Dale, tira nomás. María Chucena su choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena. Yo techo la choza de María Chucena. Pero tirame algo más difícil, Basilio. Ah, bueno. María Chucena su choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena. Yo techo la choza de María Chucena. ¡Sí! ¡No! Pensar que de chico me diagnosticaron disfunción pensativa y delirio leve con hipercolgadez con tendencia al cualquierismo agudo. Bueno, algo de eso me queda todavía, ¿no? Yo quiero esa inteligencia. Su dicción es envidiable. Le tiras un trabalengua y no se le enriedan los cables. Le tiras un trabalengua y no se le enriedan los cables. Bueno, Astur, ¿cómo venís con eso ahí? ¿Estás seguro que tiene solución? ¿Estás seguro que tiene solución? No, tengo. Bueno, bueno, pará, me toca a mí. Estoy. Pará. Estoy para cualquier prueba porque un superdotado supera todo. Algo, tengo algo para que resuelva en 10 segundos. Algo ahí, a ver si puede. Alcáncele ahí, Aníbal. Servite algo ahí. A ver si puede. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Y pensar que de chico me diagnosticaron trastorno de hipernerviosismo con tendencia al colorete cuántico y episodio de distraccionitis con empuje de embole atómico situacional. Yo quiero esa inteligencia para no morirme de hambre. Parece un ortodoncista, te acomoda los alambres. Parece un ortodoncista, te acomoda los alambres. Y Astur, se termina la columna. Astur, ¿cómo va con los pollitos? ¿Tiene la respuesta? Metí dos en un ropero, Astur. A ver, Aníbal. ¿Le puedo decir de vuelta un poquito más despacio? Un poquito más despacio.